El día de hoy contamos con una invitada especial. Su nombre es Rosalba Pedrosa. Ella es CEO de Business Go, empresa de consultoría boutique, y de la iniciativa Quiero Emprender en México. Es experto en coaching de negocios, titulada por la Universidad de León, España, y certificada como consultora por la competencia S0902-49 y profesional de franquicias. Por más de 7 años se consolidó en el mundo de call centers en México y Perú, administrando el área de sistemas, recursos humanos y operaciones en empresas de outsourcing. Rosalba, pues ahora sí, te cedo la palabra. Adelante. Muchísimas gracias y gracias por la bonita presentación. Yo nada más voy viendo aquí cómo se van incrementando las personas que nos están acompañando. Gracias por tomarse el tiempo para escuchar esta plática. En sí, eso de diálogo de expertos, yo no sé qué les pasa a ustedes, pero a mí me genera hasta un poquito de ansiedad. Y yo creo que el día de hoy vamos a poder, bueno, yo quiero compartirles algo de información que seguramente la han escuchado o ya la manejan. Creo que lo más importante de lo que hoy quiero transmitirles es la importancia, la relevancia que tiene en este momento valorar y saber cómo motivar a la gente que está dentro de nuestras empresas. Y por qué no, a lo mejor tú me estás escuchando y tú no tienes una empresa o un emprendimiento como tal, pero estás dentro de una empresa y a veces nos hace falta como saber valorar lo que ya tenemos. O sea, de pronto estamos en una institución y creemos que nuestra compensación no es del todo suficiente o no representa lo que andamos buscando. Y hoy me gustaría que también quedara como abierta esta posibilidad de que analices bajo qué óptica estás viendo lo que estás recibiendo dentro del lugar de trabajo donde te encuentras. Entonces, creo que vamos a poder trabajar en ambos frentes el día de hoy. Muchas gracias a todos. Por ahí voy a dejar ahorita la página de la empresa y sin más preámbulos, convencemos, sobre todo por un tema de respeto con el tiempo, porque sé que algunas personas de verdad que hacen un gran esfuerzo por conectarse hoy con nosotros. Y qué interesante, no me canso de decirlo, la labor que hacen instituciones como World Trade Center. Personalmente creo que esta ha sido una situación atípica, sin duda para todos, pero que ha sacado lo mejor de las instituciones que tenemos, ¿no? Yo veía ahorita los números, no es la primera vez que me invitan al World Trade Center y lo agradezco muchísimo, porque creo que la labor social que estamos haciendo para ayudar a tener más información, tomar mejores decisiones, creo que es muy importante. Hoy como que se antoja pararnos un poquito y dar y poder retribuirle pues a la gente que trabaja con nosotros, a nuestros empleados, pero también a la gente cercana un poco de lo mucho que nos da. Gracias, World Trade Center, por hacer este esfuerzo y por ayudar a que más gente tenga más información. Creo que eso va a ser, como siempre, valioso. Hay una parte de preguntas y respuestas. Yo quisiera que en el momento en el que te vaya apareciendo por ahí alguna pregunta del tema, la vayas anotando. Es posible que después esa pregunta quede resuelta, es posible, no lo garantizo. Pero si queda resuelta, entonces, Mirna, que nos está ayudando, y la gente que amablemente en World Trade Center está leyendo las preguntas, pues la va a omitir y punto, ¿no? Sin embargo, si encuentra alguna pregunta que es reiterada en un par de ocasiones y que no se haya contestado con la información que ahorita estoy poniendo en la pantalla, pues buscaremos compartirla. También creo que no lo mencionó Mirna, bueno, no recuerdo haberlo escuchado, pero esta presentación se les va a hacer llegar. La idea es que ustedes libremente estén como en una charla, como si estuviéramos cara a cara, y vayan como quedándose con la información, haciendo sus anotaciones, pero con la libertad de saber que esta información les va a ser compartida. Sin más preámbulo, por favor, muchas gracias por acompañarme. Bueno, ya dieron ahí como que todo el background. Yo lo que les puedo decir es que soy una apasionada del tema empresarial. He estado como empleada. A niveles directivos me ha tocado trabajar muy, muy de la mano con los dueños. Por eso, y no sé cuántos de los que estén aquí sean dueños, pero reconozco que es un lugar de muchísima soledad.
O sea, el lugar del emprendedor, el lugar del empresario es un lugar de mucha soledad. Y cuando digo que es un lugar de mucha soledad, es porque muchas veces las decisiones que se toman que tienen que ver con el modelo de negocio pueden llegar a ser impopulares. El tema de las compensaciones es sin duda uno de esos temas, ¿no? Y en más de una ocasión me tocó ser incluso la que planteara la estrategia de cuál era la mejor forma de recompensar o de estimular o de no hacerlo en algunos casos. Y cuando digo que es un lugar de mucha soledad, me refiero a que las decisiones que se toman pensando en el negocio completo. Y a partir de que las tomas pensando en el negocio completo, puede no ser lo mejor para algunos cuantos. Y cuando hablamos de compensar, precisamente ahí cae uno de nuestros mayores retos. ¿Cómo logro tener una compensación que estimule la participación, que estimule el performance de toda la gente que está conmigo, si al final de cuentas todos somos diferentes como individuos y nos motivan cosas muy distintas? No solamente porque somos diferentes, sino en qué momento de nuestra vida estamos también. Si es que, pues como apasionada del emprendimiento y de la empresa y de la parte también humana, pues ahí les dejo mi correo, estrategia@businessgoal.com.mx. Me dará mucho gusto que esta sea una conversación que comience aquí y que siga más adelante. Hoy vamos a platicar un poco de compensación, es un poco de todo. Quiero recordar por ahí qué es en sí la compensación y cómo la dividimos en las empresas. Hablaremos del tema de salario emocional y en esta parte del salario emocional, que puede ser un concepto un tanto cuanto trillado, yo quisiera comentarles que este no es un concepto que sea nuevo. Es decir, la palabra tal vez, pero en sí, de lo que habla el salario emocional, son cosas que creo que siempre nos han estimulado, o al menos yo recuerdo a mis papás y sin duda recuerdo a mi abuela que era enfermera y que dices, híjole, ¿por qué alguien puede estar en un tema como el tema de salud? Y recuerdo muy bien que ella hablaba de esta parte de entrar a cuidar a un enfermo y luego que ya no la necesitaran porque ese enfermo se restablecía, era como su gran pago, ¿no? Así es que el concepto nos podría parecer nuevo, pero las necesidades han estado siempre, siempre ahí. Así es que hablaremos de eso, hablaremos de algunas prácticas, algunas nos sonarán extraordinarias y hay otras que realmente tienen que ver con la creatividad, que eso sí creo que a veces se nos agota en las empresas, ¿no? Queremos meterlo todo en una caja, pero hay cosas que podríamos estar haciendo, especialmente, voy a hacer esta acotación, si eres una micro, pequeña, hasta una mediana. Pero las empresas que son MIPYMES tienen muchísima más oportunidad de hacer cambios a nivel de compensaciones. Las empresas grandes, las que son AAA, las transnacionales, etcétera, hacer estos cambios les cuesta mucho más trabajo y tiene mayores implicaciones y además es mucho más burocrático el poder cambiar el esquema que en ese momento tienen. Así es que esta es una de las grandes bondades de estar al frente de una empresa de 50 personas, es que puedes hacer pequeños cambios que sean muy significativos para la gente que trabaja contigo. Y al final voy a proponerles un plan. Y me encantará por ahí leer comentarios, pero voy a proponerles un plan que creo que puede estar funcionando, que ya está funcionando para algunas empresas que en este momento y ya desde hace algunos meses están haciendo cambios relevantes en el sistema de compensación, porque ha cambiado también la manera en cómo estamos trabajando en algunas industrias. Así es que esta es la agenda que vamos a llevar a cabo en este espacio de 40 a 45 minutos. Cuando hablamos de compensaciones, hablamos de compensaciones directas. ¿Qué es una compensación? Es la manera en cómo tú retribuyes el trabajo que alguien más hace, ¿sí? Esa es cómo yo estimulo a alguien, pues a través de una compensación. Sin embargo, hay una diferencia entre las que son directas, las que son indirectas y las que son no monetarias. Las directas y las indirectas son económicas. Literal, están costando a la empresa. Cuando hablamos de algo que es directo, tú lo puedes ver en tu recibo de nómina,
¿sí? Está ahí, es algo que se conoce como salario, y vienen todas las prestaciones, lo que me digas que tengas, ¿no? Desde reparto de utilidades, vacaciones, aguinaldos, etc. Entonces, lo directo tiene que ver con lo que es económico y que tú vas a poder ver, y que además es parte de lo que regularmente la gente considera cuando se va a cambiar de trabajo. Y creo que es una parte muy limitada, tengo que hacerlo con ese énfasis, es una parte muy limitada de ver las condiciones bajo las cuales trabajas. Porque de pronto, y también por un tema de cómo está nuestra Ley Federal de Trabajo, por toda la carga que hay impositiva para las empresas en temas de sueldos y salarios, las empresas compensan con algunos estímulos que son indirectos. Es decir, sí le siguen costando a la empresa, pero tú ya no lo ves en tu recibo. Tienen un costo económico, y sabes que lo peor del caso es que no nos damos cuenta hasta que no lo tenemos. Yo les platico que ahorita gran parte de mi labor, de hecho, miércoles, jueves y viernes, prácticamente lo único que hago es acompañar a ejecutivos que están haciendo despedidos de empresas AAA, y se conoce como outplacement. Entonces, algunas empresas de este tipo, estoy hablando de empresas AAA, hacen esta distinción, y cuando tienen que desvincular a un VP, a un gerente, etcétera, deciden que no solamente lo van a desvincular pagándole lo que por ley le corresponde. También contratan este servicio que consiste en acompañarlos. ¿Cómo los acompañamos? Bueno, pues algunos de ellos quieren seguir trabajando, pero han estado 15 años o 20 o más en alguna empresa y no saben cómo hacerlo. O sea, nunca habían hecho su currículum porque pues desde que salieron de la universidad habían entrado a esa institución. Tampoco se habían tenido que enfrentar con esta parte de negociar, cambiarse a otro trabajo. Entonces, algunos de ellos los ayudamos a encontrar trabajo. A otros, que es parte de mi papel, es ayudarlos a emprender, porque terminan con indemnizaciones interesantes, ¿no? Estamos hablando de 7 dígitos, y de pronto ellos dicen, oye, no, pues yo creo que ya no necesito seguir trabajando, quisiera poner este dinero en un negocio. Los acompañamos ahí. Y hay otros que ya tienen un retiro activo, ¿no? Están en los 60s y básicamente lo que quieren es algo de asesoría o consultoría. Bueno, hablando de estos primeros, cuando ellos salen de este tipo de instituciones, se dan cuenta que habían muchas compensaciones indirectas que no estaban considerando. Clásico seguro de gastos médicos, y especialmente en aquellas empresas donde el seguro de gastos médicos es familiar. Si un seguro de gastos médicos puede andar en el orden individual, puede andar en el orden de los 30,000 pesos para gente, como mínimo, ¿no? Para gente que rebasa los 40 años. Entonces, cuando tú sales de la empresa, te das cuenta que eso que pues, no considerabas es parte de lo que ahora vas a tener que pagar. Por lo tanto, ahora es cuando lo empiezas a ver. Algunas de estas empresas le dan carro a los trabajadores. Olvídate de qué tipo de carro sea. Como puede ser algo de gama media, puede ser algo de gama alta. Independientemente del auto, ahorita tú sales y te dice a la compañía, bueno, el auto ya no es tuyo, el auto es de la empresa y aquí se queda. Y de manera automática tú ya tienes un déficit, ¿no? Ahora voy a necesitar comprar un auto y pues ese auto va a estar por encima de a lo mejor de, no sé, 150,000 pesos, hablando de algo que puedas conseguir ahí usado, ¿no? Entonces, sales y ya tienes un déficit de 150,000 pesos de un lado, 30,000 pesos de tu seguro de gastos médicos, si es familiar es todavía mucho más. Oye, no me había dado cuenta que eso me lo daba la empresa,
Cuando alguien me dice, y pasa a veces con mis alumnos, se acercan y me dicen, oye, es que ando viendo si me cambio, y le digo, nada más, revisa por qué te quieres cambiar, qué es lo que no estás recibiendo, y valora mucho qué sí estás recibiendo, ¿sí? La capacitación, que sería algo no monetario, a veces también andamos en las empresas capacitando a la gente y la gente dice, ay, un curso más, ¿no? Y más antes que podíamos hacerlo con la gente, un curso más. Pues, ¿cómo te platico que hay empresas que no le van a apostar a tu desarrollo personal y que no te van a capacitar? Y entonces, si tú deseas no quedarte estancado como profesional, le vas a tener que invertir. Por eso la importancia de saber no solamente cuánto me están pagando y estoy viendo aquí en mi recibo de nómina, sino todo aquello indirecto que a la empresa le cuesta y que si no me lo diera la empresa, yo me vería la necesidad de tenerlo que pagar para poder mantener este estilo de vida que ya tengo. La última es, en este caso, las no monetarias. Y esta parte de las no monetarias creo que la hemos escuchado ahora como con este término de salario emocional. Quienes por ahí se acuerdan, espero que algunos se acuerden, había una famosa pirámide, la pirámide de Maslow, que hablaba precisamente de este grupo de necesidades que todos los seres humanos tenemos y que parten de una base de necesidades básicas. Es decir, todos necesitamos dormir, unos más que otros, todos necesitamos comer, todos necesitamos hidratarnos, necesitamos salud. Y esa sería la parte básica. Y de ahí para arriba empezamos a tener necesidades de seguridad, necesidades de pertenencia, de trascendencia, etc. Pero lo primero es lo básico. Fuera de lo básico, que lo podemos muy bien subsanar o debiéramos de subsanarlo con la parte directa, lo no monetario está en la parte elevada de la pirámide, cuando ya hay un abastecimiento de lo básico y entonces decimos, oye, este trabajo, yo veo el de la docencia como un ejemplo muy claro de eso, quienes nos gusta el tema de la docencia, les aseguro que no estamos ahí por un tema económico, por más grados que tengas, la docencia no es como lo mejor pagado, ¿no? Y es una pena además, pero estamos ahí porque hay una gran satisfacción para algunos de estar transmitiendo y de estar construyendo información. Y yo siempre digo que yo estoy en la docencia no por lo que enseño, sino por lo que aprendo. Cada vez que tengo que dar una clase, generalmente doy clases en maestría. Tengo gente de diferentes empresas, de diferentes industrias. ¿Vieran lo que aprendo? O sea, no hay una clase en la que yo no me lleve algo de la experiencia que comparten, de lo que están haciendo, de pronto negocios que no conocía, los he conocido a través de mis alumnos, etc. Entonces, esa es la parte no monetaria. Esa es la parte que tiene que ver con algo que puede o no costarle a la empresa, porque de pronto la capacitación puede ser algo que le cueste o que no, dependiendo cómo lo organice la empresa. Pero lo que es un hecho es que hay un valor que percibe la persona que en este caso es que recibe la compensación. Si no existe un valor, entonces, aunque estén ahí la salita de descanso, no lo vas a poder valorar, ¿sí? El valor es el valor percibido, no es lo que gasta la empresa. Hace algunos años, hace 4 años, tuve oportunidad de estar en Silicon Valley y recuerdo nos llevaba una persona de Guadalajara que era, o sea, era un mexicano que trabajaba en Facebook y veníamos pasando por las oficinas, las viejas de Facebook, y de pronto vi un spa, y pues es como si fuera una pequeña ciudad ahí, ¿no? El campus de Facebook. Entonces yo volteo y le digo en este caso a nuestro host que era de Guadalajara,
Le digo, oye, qué padre, tienen un spa aquí, oye, ¿cómo es el asunto? ¿Cuánto les cuesta? Casi creo que puedo entrar. Y me dice, no, fíjate que nos regalan un número de horas para que podamos ir al spa. Pero pregúntame, llevo 7 meses aquí y he ido una sola vez. Y yo así como, ¿por qué? Pues la verdad es que no te da tiempo, sales súper cansado, prefieres irte a tu casa, comes, en fin. Y cuando yo escuché eso, yo dije, pues está muy padre que lo tengan y seguramente les está costando. Pero solamente aquella persona que lo esté desquitando, como decimos normalmente, pues le va a poder encontrar un valor. Si no, es algo que está de más. La empresa lo tiene para el uso de los empleados, pero los empleados, si consideran que si no les gusta, como los gimnasios, si no les gusta, si no lo pueden usar porque al momento que ellos salen ya está cerrado, etcétera, no hay un valor percibido para ellos. Y por eso la parte de compensaciones se vuelve tan estratégica, porque nosotros necesitamos ver dónde, como empresa, estamos poniendo los recursos. ¿No será acaso que estamos haciendo algo que para nosotros es valiosísimo y para el empleado no lo es? Y casi creo que el empleado te dice, no, mejor dámelo en efectivo. Y hago esta anotación porque la parte directa tiene que ver con las necesidades básicas. La parte no monetaria tiene que ver con una parte un poquito más elevada. Así es que si yo como empleado estoy recibiendo cierta cantidad que no es suficiente para tener una, pues digamos que una vida digna, pues me puedes poner el gimnasio en la empresa y yo no lo voy a valorar. Lo que yo necesito es recibir más dinero para, en lugar de irme todos los días en autobús y a lo mejor perder ahí una hora de mi tiempo, tener dinero suficiente para poder comprar un carro, ¿no? Y poder entonces recuperar un poco del tiempo con la familia. Esta es la manera en cómo nosotros tenemos que percibirlo. Lo que estamos ofreciendo, en el caso de lo directo, tiene que ver con un tema de valor de mercado. No podemos estar por debajo del mercado porque seguramente vamos a estar teniendo mucha rotación o simplemente no vamos a estar atrayendo a la gente que queremos. Vamos a estar capacitando gente que se va a ir después porque nuestra compensación directa es muy baja. Si tenemos una compensación indirecta, importante, pero la directa baja, es posible que nuestro empleado se vaya porque al final la directa no está cumpliendo su función. Hay toda una polémica respecto al salario mínimo en México, que ahora ya es un poco más, pero que sigue siendo no suficiente para... Y a pesar de eso, yo leía por ahí, hablando de temas de compensaciones, el 85% de la gente, no, perdón, 80% de la gente en este momento estaría recibiendo una, pues un estímulo al final de su vida para retirarse de menos de 5 mil pesos. Imagínense. Entonces, creo que esta parte directa la tenemos que estar viendo contra el mercado, contra la industria. Sé que a veces en el tema de pymes es complejo la parte de cómo compenso a mis empleados, pero no hay empresa grande con gente pequeña. Y si yo quiero atraer a buena gente, tengo que hacer dos cosas. O la traigo y me cuesta, o la desarrollo y también me va a costar. Pero lo peor que me podría pasar como empresa es no tener gente que me ayude a soportar el crecimiento de mi empresa, porque si no, mi empresa se va a quedar de ese mismo tamaño. ¿Qué opciones considera la Ley Federal del Trabajo? Creo que esto pues lo conocemos, ¿no? El salario mínimo, que es con lo que se generan los sueldos, vacaciones, prima, aguinaldo, reparto de utilidades, fondos de ahorro, vales de despensa, premios de puntualidad y asistencia, gasolina, auto, ayuda para renta, temas de uniformes, etc. Lo primero que haría sería sentarme con mi contador, sentarme con la gente de recursos humanos y revisar en el tema de compensación directa
¿Cuáles de estos apartados no estamos utilizando? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros siempre vemos la carga laboral. Si aquí hay muchos dueños, pues lo primero es no es lo que le pago, es lo que me cuesta pagarle eso. Pero la ley considera algunos términos de previsión social, algunos conceptos que no te van a generar mayor carga laboral y que sí le van a generar mayor ingreso a nuestros empleados. Entonces, de pronto nos quedamos con un desarrollo de compensaciones o un plan de pago, o como le querramos llamar, cuando hace 5 años éramos 5 o 10 personas, pero en este momento somos 50 y seguimos teniendo el mismo esquema. Y es posible, por eso cada quien lo tendrá que revisar con la gente de recursos humanos y con la parte fiscal, es posible que estemos ahorita con 50 en posibilidades de ofrecer algunas prestaciones adicionales, subir, bajar, ¿sabes? Hacer ciertos cálculos que permitan que nuestros empleados se lleven mayor ingreso y que eso, insisto, no tenga que costarnos más. Esa sería, sin duda, mi primera propuesta. ¿Qué opciones adicionales tenemos? Y aquí entra mucho la parte indirecta. Seguro de gastos médicos mayores, individuales y familiares. Hay quienes en la mente tienen, eso es carísimo. Sí, claro, yo hablé ahorita de más de 30 mil pesos y estoy hablando de alguien que lo paga de manera individual y además lo paga con una preexistencia. Pero hablando de empresas, te aseguro que siendo 50, 60, 100 empleados o un poco más, puede haber planes muy interesantes para la empresa donde se manejan estas pólizas que son de la compañía y que a la compañía realmente no le va a costar tanto por trabajador y que al final el trabajador sí va a valorar. No solamente aquí menciono seguro de gastos médicos mayores, que ahorita creo que muchos de nosotros por la situación en la que vivimos lo valoramos mucho, pero también está estos seguros y planes que ahorita hay muchos de seguros de gastos médicos, pero menores. Pagas una pequeña membresía, y digo pequeña porque el valor es realmente bajo, pagas una membresía y con eso tus trabajadores tienen acceso a una red de médicos particulares. Y nos conviene mutuamente porque nosotros ya sabemos que si alguien va al Seguro Social, bueno, le llevará algo de tiempo para que sea atendido, ¿no? Incluso fuera de pandemia está saturado nuestro sistema de salud. Y entonces poder contar con estas opciones que, insisto, para la empresa, además de que se va a gasto, tiene que ver con un costo menor, el empleado realmente lo valora. Está el seguro de vida, que la mayoría de los seguros de gastos médicos incluyen ya un seguro de vida. Igual, es una manera de decirle a nuestra gente, bueno, no queremos que te pase nada, pero si en algún momento te pasa, hay una protección para los tuyos, ¿no? Para tu familia. Becas para empleados. Aquí sí ya empezamos como que, a ver, algunas de estas indirectas pudieran o no ser valiosas. Tiene mucho que ver con la gente, pero de pronto podemos tener gente que no ha terminado de estudiar la prepa o que se quedó con ganas de estudiar una carrera y que podemos estarlos por ahí apoyando. Créanme que las universidades están ávidas de firmar convenios con empresas donde les puedan dar oportunidad de promover sus carreras, pero además que puedan tener una beca. Es un ganar-ganar, porque para ti como empresa significa solamente firmar un acuerdo, un convenio con esas universidades y poderle ofrecer algo que además no solo tienes que ofrecer tú. Tú haces la gestoría, evidentemente, pero esa beca se la da directamente la escuela y el encargado de sostenerla es el trabajador. Porque el trabajador es el que finalmente
con sus calificaciones soporta esta beca. Entonces, la beca para empleados o para los hijos es algo que podrías estar gestionando y que creo que ahorita, más que en otro momento, las escuelas pues están ávidas de eso, ¿no? Días de vacaciones adicionales. Creo que es una manera de estimular, sobre todo cuando tenemos gente de mucho tiempo o gente con la que queremos hacer la diferencia, pero ¿cómo le hago para que a tal persona que tiene un desempeño muy bueno, yo le pueda dar algo que no me cueste? O sea, lo queremos todo, ¿verdad? Que no nos cueste, que sí lo valore, pero que además no haga... No me genere un conflicto con los demás, ¿no? Bueno, pues eso, nada mejor que los días de permiso y los días de vacaciones adicionales. Nuestro sistema por ley nos da 6, 8, 10, y ahí nos vamos con el tema de los días de vacaciones. Somos de los países con menos días. Hay países que no tienen nuestra economía, voy a mencionar un nombre, Perú, ¿no? Perú no tiene nuestra economía y tiene muchísimos más días de vacaciones la gente. Oye, pues es que sí me va a costar porque la persona no va a venir. La realidad es que no. ¿Qué pasa en la mayoría de las empresas? Que sobre todo si estoy hablando de niveles medios, ¿no? Pues ese nivel medio que tienes generalmente es gente muy responsable. Y no le estás diciendo que no va a trabajar, le estás diciendo que se puede tomar un día. Y lo que regularmente pasa es que me quedo un día antes un poquito más, o me vuelvo más eficiente, o ya no volteo a ver al Facebook o lo que sea, para no distraerme, para irme sin complicaciones y tener uno o dos días adicionales. Eso ya lo hacemos cuando nos vamos de vacaciones. La propuesta es que tú pudieras estar desarrollando un sistema de compensación donde reconocieras o el talento, o los resultados adicionales, o la permanencia, la adherencia que tiene la gente. Y a partir del tercer año, que creo que ya ahí ya podemos decir que la gente nos dura, porque ahorita el movimiento de la gente es menor, y a partir del tercer año, de los días que por ley te toquen, nosotros en la empresa te damos 2 días más de vacaciones y un día más de permiso para sin goce, para que o dos o los que consideren, para lo que quieras, ¿sí? Oye, ahorita insisto, no, pero vamos a regresar a la normalidad y entonces viene el festival del Día del Padre, pero el Día de la Madre, pero la primavera, pero lo que quieras. Y hay gente con niños que lo que más quisiera es poder estar ahí. Bueno, ahí está. Y esto empieza a generar algo distinto en cómo me siento respecto al trabajo en el que estoy. Membresías de clubes es muy parecido al tema de las becas en escuelas. Es hacer un convenio con el club, decirle, oye, yo tengo 100 trabajadores, creo que puedes tener aquí un grupo cautivo, no solamente con ellos, sino con sus familias, y te propongo que vengas a hacer, que vengas a ofrecer alguna membresía con algún precio especial. Tú adicional pudieras contribuir, igual que con la beca, con quienes tú consideres que puedes hacerlo dentro de una política bien establecida, pero al final es algo que el trabajador, dependiendo de si es de su interés, pues lo va a recibir como un estímulo. El comedor, que esta parte del comedor creo que las grandes empresas lo han hecho muy bien. De pronto creo que podemos ser mucho más creativos en las empresas medianas y poderlo también implementar. Los gastos de representación, y aquí con gastos de representación depende a qué nivel tengas a tu gente. Estamos hablando de gerentes de ventas o gerentes de servicio al cliente, en fin, pero cualquier cosa que tenga que ver con gastos que tú le puedas subsidiar al empleado, al final, para ti es un gasto, para él es un estímulo, ¿no? Los celulares son uno de ellos. El poderle decir, mira, este celular lo adquiere la empresa, pero después de 3 años, que además se termina el plan para la empresa, oye, después de 3 años o después de 2 años,
tú te quedas con este celular. Te aseguro que lo va a cuidar más. Tú ya eso lo metiste a gasto y esta persona pues recibe algo adicional. Y hoy en día el tema de los celulares es todo un tema, porque estamos hablando de cantidades importantes. No sé en qué momento los celulares se volvieron casi, creo que muy cercano a un seguro de gastos médicos. Pero bueno, ya ahí depende de la gama. Revisa cuáles no estás utilizando. Volvemos al tema. Ve a la parte financiera, siéntate con el contador, dile, oye, a ver, ¿dónde podríamos estar gastando el dinero que a final de cuentas nos ayuda en un tema fiscal, pero que se pueda ver o que lo pueda realmente recibir nuestra gente? Y te puedes encontrar con cosas muy interesantes. ¿Qué pasa si el modelo que tú tienes, hablando de esta parte de satisfacción, qué pasa si no satisface al empleado? Es decir, ¿qué pasa si yo le pago tan poco que la gente no se siente estimulada o que me provoca una rotación, que cuando mides la rotación es más caro que haberle incrementado el sueldo a la gente? ¿O qué pasa cuando aquello que yo estoy dando la gente no lo está valorando? Pues, por un lado, podemos tener gente que en un afán por querer mejorar, busque que su desempeño sea mejor para que sea recompensado, pero si él siente que da lo mismo, como quiera me pagan lo mismo y como quiera no hay ningún estímulo, este deseo de voy a dar el extra para ver si con eso consigo algo, si no consigo nada, después se convierte en un desempeño que puede llegar a ser mediocre. Algunos de ellos van a buscar un mejor puesto. Ojalá lo puedan tener dentro de tu empresa, pero no es el caso de todas las empresas. Las empresas muy grandes sí pueden tener un plan de carrera porque tienen diferentes niveles, diferentes departamentos y la gente se puede mover a lo ancho como a lo largo de la estructura. Pero cuando no somos ese tipo de empresa, la gente empieza a sentirse topada. Y si la empresa, o en este caso el trabajador, siente que la empresa tiene topado el crecimiento, empezamos a escuchar quejas, ¿sí? Eso es lo que regularmente va a llegar, es una insatisfacción, radio pasillo, un clima laboral y una cultura laboral incómoda. Podemos llegar incluso hasta tener gente que haga huelgas y, bueno, pues gente que se vaya. Cuando la gente se queda dentro de la organización y no está satisfecha, falta. No pasa nada. O sea, oye, pero es que mañana es el cierre. Ay, voy a decir que estoy enfermo, ¿sí? Y si bien es cierto que algunos estamos haciendo home office, no es la mayoría. Allá afuera hay muchísima gente operando y haciendo que la economía siga. Entonces, esta falta de satisfacción provoca ausentismo, provoca rotación, y de la peor, la peor rotación es la que se da por abandono. O sea, ni siquiera nos avisan, simplemente al día siguiente la persona no se presentó. Ya sabes, pagas el día 14, el 15 ya no llegó. No, algunos en recursos humanos dicen no llegó ni por el cambio. Hace algún tiempo estuve por allá acompañando a una empresa y decía, es que ahora nosotros pagamos en, imagínate, ¿no? El día, primero pagaban el sábado, luego pagaban el lunes y yo decía, ¿por? Ah, es que si les pagamos ese día, luego ya no se presentan a trabajar el lunes. Pero no es un tema de qué día le pagas, no es por el día en el que le pagas, es porque tienes un problema de satisfacción en la empresa. Le vas a pagar el día que le pagues y ese día la persona ya no se va a presentar a trabajar. A lo mejor es el día que menos te pega a ti, eso sí puede ser, pero al final, si la gente no está contenta, se va a ir. Algunas otras personas no hacen eso, ¿eh? Algunas otras personas, cuando no se sienten satisfechos y bien compensados, pierden el tiempo. Yo hago como que trabajo y ellos hacen como que me pagan. Entonces están en el trabajo,
en el Facebook, en actividades personales, etcétera. Estoy de acuerdo que no es ético, pero ahí no todos caemos en la misma bolsa y habrá gente que diga, mira, esto es mejor que nada, así es que mientras encuentro algo voy a estar aquí y no me voy a estresar de más. Y ese no me voy a estresar de más significa que no nos va a estar dando todo lo que su potencial nos puede dar. También tenemos gente que va a tener un rechazo permanente a cualquier cosa que hagamos dentro de la organización. Son expertos en tronar cualquier cambio. Oigan, ¿cómo ven si ahora checamos con huella? No, ¿cómo es posible? Sí, ¿por qué? ¿Cómo ven si ahora lo que les pongas? Esta gente va a tener esta animadversión hacia todo lo que sea institucional. Yo estoy viendo solamente la parte de compensación en esta mañana, ¿no? Creo que quienes ya hemos tenido esta situación sabemos que hay lujos que las empresas no se pueden dar y uno de ellos es tener gente que te revienta los cambios de manera interna. Pero sí hay que partir de si no estamos nosotros cooperando en gran medida por este sistema que estamos manejando para compensar. Y ahora, pues ustedes habrán escuchado de la norma 035 que finalmente tiene una implicación con la parte del burnout o la gente, como decimos, que está quemada, ¿no? ¿Qué significa que está quemada? Significa que pues ya no quiere ir a trabajar, que se siente muy estresado, que se siente muy cansado. Yo creo que el año pasado estuve dando una plática de administración del tiempo y del estrés. Y comentaba yo que los estudios pues dejan claro que México es el país más con mayor estrés por encima de economías como la de China o Estados Unidos. Increíble, ¿no? Increíble escuchar eso. Y lo dice la Organización Mundial de la Salud. Bueno, hoy sabemos que el tema del sobrepeso tiene que ver con una, mayormente en mujeres, más que en hombres, con una hormona, con una que segregamos que se llama cortisol. Hoy sabemos que si estás bajo mucho estrés, vas a afectar tu sistema inmunológico y si tú afectas al sistema inmunológico, lo que me digas te va a entrar una gripita o COVID-19. O sea, mucho de lo que también hemos vivido, algunas personas que se han enfermado, tiene que ver con un cuerpo que está deteriorado a nivel de vitaminas, a nivel de toda la parte que nos nutre, ¿no? De nutrientes, pero también que está deteriorado emocional y mentalmente. Esta norma no va a ser la diferencia si en las empresas, porque podemos estar cumpliendo con la norma, llenando nuestros cuestionarios y demás, y no vamos a hacer gran cambio si no hacemos que en las empresas exista un verdadero interés por la salud mental de nuestra gente. Y ahí es donde entra precisamente el salario emocional. ¿Se acuerdan que yo les decía que esto es más viejo de lo que nosotros creemos, aunque el concepto suene muy de ahora? Fíjate que el salario emocional habla de un tema de equilibrio de vida y familia. ¿Y por qué les digo que esto no es nuevo? Bueno, a mí me tocó que mi mamá trabajara, digo, mis papás siempre trabajaron, pero me tocó que ella trabajara en gobierno y recuerdo claramente que salía a las 3 de la tarde. Entonces yo llegaba antes de la escuela, me entretenía con cualquier cosa y luego ella llegaba y toda la tarde era tenerla ahí de institutriz personal. Pero había esta posibilidad de poder mantener ese equilibrio. Oye, ¿por qué hoy es tan importante el equilibrio de vida y familia? ¿Por qué antes no? Porque antes lo teníamos. Las distancias eran más cortas, los trabajos estaban más cerca. Simplemente el cambio que tenemos en la ley respecto al tema de pensiones, oye, pues resulta que si ya eres después del 97
ahora sí ya no tienes una pensión asegurada y todo es lo que tengas en tu Afore, entonces tienes que ser como muy, muy inteligente en cómo vas a estar invirtiendo. Esa no era una preocupación de nuestros papás, o no lo fue, y no es una preocupación de mucha gente que ahorita, a pesar de que sea joven, tenga esta posibilidad de pensionarse, ¿no? Por lo tanto, algunas de las preocupaciones que hoy tenemos no las tenían nuestros padres y no las tuvieron nuestros abuelos, y entonces era viable decir que lo que de alguna manera te importaba pues era lo económico, porque lo demás ya lo teníamos. Oportunidades de desarrollo y de crecimiento personal. Fíjense que aquí lo que ha cambiado es la expectativa. No sé cómo están las agendas de los que tengan hijos, no sé cómo están las agendas de los hijos, pero a mí me llama la atención la cantidad de gente que, de niños, estoy hablando de niños de 7, 8, 9 años, que están ahora yendo a terapia. Cuando tú ves las agendas de esas criaturas, tú dices, ¿y esta agenda de quién es? O sea, son chicos que los papás, en un afán, que me parece muy loable, de quererles dar una mejor oportunidad en el futuro, antes de COVID, toda la mañana se la pasaban en el colegio, pero se quedaban en el colegio hasta las 7 de la noche, porque luego entraban a la clase de fútbol, pero a la clase de ajedrez, pero además tenían quien los ayudara en tareas, etc., etc. O sea, es como que desde los 7 años... los estoy metiendo en un tema de estrés que yo me atrevería a decir que es innecesario. Y lo que me estoy imaginando es que va a haber una mayor competencia. Y entonces, si no habla inglés, pero si no habla francés, pero si no hace esto A, B, C, D, no le va a ir bien. No sé cuántos de ustedes tienen un conocido, yo tengo mucha gente conocida que con carrera les ha ido muy mal y que con maestría no están ganando grandes cosas. No estoy en contra del desarrollo, estaría mal, imagínense. Creo que no he dejado de estudiar desde los 6 años, ¿no? Por eso me aventé un doctorado y a mí me encanta estudiar, pero no es algo que... Vamos, no está en letra, así grabado en piedra, que si tú haces esto, en automático tienes éxito. Puede ayudarte, pero creo que hoy, y escuchaba a un miembro de Shark Tank, de esta serie, que decía, es que de pronto la lealtad, la entrega, las ganas de salir adelante, es algo que resalta más que los títulos o el conocimiento. Entonces, a veces podemos tener una cosa y no tener la otra. Por eso, este tema de las oportunidades de crecimiento y de desarrollo, pues tendrían que estar muy de la mano con el tipo de gente que tienes, con la generación en la que tú estés en este momento contratando, si para ellos eso es o no importante. Y finalmente, pero no menos importante, el bienestar psicológico. Estar en un ambiente, le voy a quitar la palabra trabajo, estar en un ambiente de paz, en un ambiente que te nutre, en un ambiente que saca lo mejor de ti, es la mejor cura y es la mejor manera de transitar. Y dije trabajo, pero puede ser la vida en pareja. ¿Por qué estamos ahorita con tantos temas de violencia intrafamiliar? Porque resulta que antes el que violentaba se iba, hombre o mujer, se iba 10 horas, más 2 de camino, 12 horas, y esas 12 horas estábamos libres de peligro. Pero ahorita todo aquello que estaba descompuesto, pues sigue descompuesto y estamos en ese mismo ambiente. Si tu lugar de trabajo es un lugar con un mal clima laboral, va a ser un lugar que va a alejar a la gente que busca estar tranquila. Sí. Y va a preferir ganar menos, pero estar en un mejor ambiente de trabajo que estar ahí. Seamos muy cuidadosos. No pasemos por alto
el tema de tener un mal ambiente laboral. No lo pasamos por alto. Cuando decimos las manzanas podridas, la gente que se queja, los chismes y todo, inviértele a eso, porque al final se te puede quedar gente solamente de ese tipo. Algunos ejemplos que pueden llegar a ser hasta un poco como disruptivos, y me voy de lo grande a lo que pudiera llegar a ser más simple, ¿no? Pero congelación de óvulos. Mujeres que han tomado la decisión de no embarazarse en sus 20s, pero que tienen miedo de que en sus 30s les sea complicado, hay empresas como Mercado Libre que las apoyan para que tomen esa decisión y bajo ciertas condiciones ellos pagan ese tipo de tratamientos. Empresas como Salesforce que dan tiempo adicional a sus trabajadores para que ellos se puedan dedicar a temas de voluntariado porque saben que con eso logran cohesión y logran un estímulo y un tema de trascendencia para sus empleados. En este momento que estamos, no solamente en nuestro país, sino en muchos países trabajando desde casa, hay empresas que están dándole dinero digital a sus trabajadores para que puedan comprar comidas en plataformas como Uber Eats y cosas por el estilo, ¿no? En Estados Unidos incluso hay la ayuda, pues no ayuda, pero te pagan el internet de tu casa. ¿Cuántos de nosotros no tuvimos que de pronto cambiar el módem, poner un cable, comprar una diadema, etcétera? Bueno, hay empresas en México que están dando ese tipo de estímulos a sus trabajadores. Créditos sobre becas. PreadWork, que es una empresa consultora, ofrece el pago a sus empleados de créditos estudiantiles, ¿no? Experiencias en el extranjero. Hay empresas como Inditex, que es el holding de Zara y de otras empresas, que permiten que haya movilidad y te puedas ir a otro país y puedas conocer, y hablando de la gente mucho más joven, es todo un estímulo al decir, bueno, que me paguen lo mismo, pero poderme ir a conocer el mundo es algo que les resulta bastante atractivo. En México, yo he visto casos desde planes de nutrición, estas membresías de las que les platicaba, de los gimnasios, psicólogos, viernes de casa, el famoso home office que ahorita estamos haciendo. Hay empresas que estuvieron preparándose para esto porque todos los viernes la gente no iba o rotaban. A veces eran viernes, a veces era algún otro día que permitían que la gente trabajara o se conectara desde casa. Lugares que ya hacían home office, aquí en Monterrey había varios, que tenían espacios de dog friendly, que tienen programas de coaching o programas de mentoring. Hay muchas empresas haciendo esto y al final, si yo tengo coaches o si yo tengo mentores, bueno, los mentores generalmente es gente de la empresa, pero si yo tengo coaches, es algo pagado por la empresa que finalmente el trabajador disfruta. ¿Qué te recomiendo hacer después de la pandemia? Pues lo primero es revisa cómo eran las condiciones antes de la crisis. ¿Había un feedback positivo? ¿Existía un ambiente laboral sano? ¿Tu líder era ético, era inspirador, los líderes de la organización? ¿Cómo se sentían los empleados? ¿Por qué te pregunto esto? Porque si antes de la pandemia las cosas estaban mal, cuando regresemos después de la pandemia las cosas no van a estar mejor. Es mucho como en las casas, ¿no? Si mi relación con mi gente en mi familia era mala, pues después de todo esto que estamos viviendo, no es como que la vamos a componer, es como que puede empeorar incluso. Yo te recomiendo que revises cómo estamos enfrentando la crisis desde la perspectiva empresarial. ¿Qué tanta comunicación existe para darle certidumbre a nuestros empleados? ¿Qué tanto respeto tenemos por su salud? ¿Sí? Que a mí no me haya pasado todavía que alguien se haya enfermado o alguien se haya muerto, como empresa, no debería de hacernos insensibles ante el posible riesgo de hacer que gente que no se requiere regrese a trabajar. Ojalá que el liderazgo que ahorita tienes sea cercano. Ojalá. En cualquier situación de crisis, con pandemia o sin pandemia, un liderazgo humano y cercano va a ser la mejor manera y la más barata de capitalizar el esfuerzo de tus empleados.
que exista realmente un interés por ellos y por su gente, porque ahorita esto no le está pegando a tu trabajador, esto le puede estar pegando al esposo que se quedó sin trabajo y que está haciendo mucho más difícil la vida de la asistente que tienes en tu empresa. Ahorita nuestra mirada tiene que ver no con la necesidad de nuestros empleados, sino las necesidades de toda su familia. ¿Por dónde te recomiendo empezar después de la crisis? Revisa financieramente qué necesitas impulsar. Ventas, menos devoluciones, menos errores, menos accidentes. Revisa tu situación legal patronal, más ahora con todo esto que viene del tema del outsourcing. ¿Qué necesidades tiene la gente, mi gente y sus familias? Haz un análisis de la industria. Ahorita al final, ojalá se queden. Voy a por ahí a proponerles un obsequio a todos. Revisa la industria, no te quedes fuera. Aunque en este momento se espera un 30% menos en los sueldos por todo este tema de la pandemia, hay un decrecimiento, no está subiendo, están bajando los sueldos. Y trabaja en las nuevas condiciones para cuando regresemos a las oficinas, tanto físicas como de seguridad, como tecnológicas. Esta es una crisis que ya nos demostró de qué tenemos que estar hechos en las empresas, pero hay estudios que hablan de que esta no va a ser la última, que se prevé que haya una más en unos 3 años. Empieza rápido. Esa sería como una de mis mayores recomendaciones. Haz un inventario de tu gente, edades, situación que está ahorita viviendo. Segmenta tus equipos, porque puedes tener varias generaciones o varias situaciones que requieren diferentes estímulos. Crea un comité que permita que todas las voces sean escuchadas para estos pequeños cambios o cambios graduales que puedes hacer. Comienza por lo obvio, por lo más fácil, por la flexibilidad de horario, por la rotación en áreas o en oficinas, por estos días adicionales de los que platicábamos, por quitar la corbata o quitar cierto código de vestimenta, por acondicionar un área de descanso. ¿Cuánto te puede significar eso? Y como resumen te diría, cuando has resuelto tus necesidades básicas, no toda la motivación, acuérdate de esto, va a ser ganar más. Si el trabajo me queda más cerca de la casa y con eso gano una hora más para estar con mi familia, eso puede ser de mayor valor que recibir más dinero. Las personas tenemos diferentes momentos de vida. No solamente hay que respetarlos, hay que reconocerlos y hay que hacer una diferencia. Las personas se sienten atraídas por aquellas empresas que reconocen realmente lo que son. Los puestos hoy en día no son tan relevantes si no vienen acompañados de otros satisfactores. El salario emocional siempre ha estado allí, como comentaba, solo que ahora hay una sociedad que ha cambiado y que entonces ya no tiene lo que tenía antes y por eso en este momento es tan valioso. Si quieres tener al mejor capital humano, vas a requerir darle el valor que tiene. Y creo que me colgué un poquito. Quiero cerrar, ahorita Mirna me dice si hay alguna pregunta, pero yo quiero cerrar ofreciéndoles por aquello que decía de compara la industria y compara la industria. Hay estudios que se hacen respecto a sueldos y salarios, así es que con muchísimo gusto, la persona que esté interesada puede mandar un inbox a través de las redes sociales de Business Goal o ahí está un correo, info@businessgoal.com.mx, y a vuelta de correo les hacemos llegar un estudio de sueldos y salarios de una de las empresas consultoras que lo hacen cada año. Y pues no sé si hay alguna pregunta, por mi parte yo sí quisiera dar las gracias y dejarles las redes sociales. Perfecto, Rosalba, muchas gracias, realmente muy, muy interesante. Y sí, tenemos una pregunta. Déjame te digo, por parte de Felipe Rodríguez, dice,
Buenos días. Hay quienes predican que la mayor parte del salario debe ser compensación variable, ya que incrementa la productividad del colaborador. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? Felipe, ¿verdad? Felipe. Felipe, creo que eso es válido en algunas circunstancias y en algunos puestos. Voy a poner un ejemplo, ventas. Me parece que ventas o el área de posventa, creo que sí tiene que haber una parte variable estimulante, pero la parte de compensación directa no puede ser tan baja. Creo que no puede ser tan baja porque es muy fácil entonces que alguien se vaya por un poquito más. Pero sobre todo las áreas que tienen que ver con resultados específicos, vale la pena que haya ese estímulo. Y en general, creo que el reparto de utilidades, aunque no todas las empresas lo dan, es justo eso, busca eso. Si a la empresa le va bien, vamos a repartirlo. Pero creo que en el área de ventas, en el área de posventa, eso es algo que puede darte muy buenos resultados. Perfecto. Tenemos otra pregunta aquí por parte de Mónica. Mónica pregunta, Rosalba, me falta registrar un punto sobre por dónde empezar. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar qué? ¿A cambiar el sistema de compensación, a evaluarlo o a qué sería? A ver sí, si... dice que sí, que dijo que lo pusiste en la lámina número uno, ese punto. Ah, ok, sí, yo decía que por dónde debías de empezar después de la crisis. Mira, aquí te va. Mi invitación era que hicieras un inventario de la gente que ahorita tienes para que conozcas un poco el background, o sea, qué edad tienen, qué género, están casados, tienen hijos, ¿no? Porque si tú quieres hacer un cambio en la forma en cómo estás compensando, necesitas revisar qué es lo que esa gente necesita. Invitaría a hacerlo del comité y creo que era por aquí, Mónica. No sé si con eso te lo aclaro. Sí, dice conocer a él y su familia. Mil gracias. Sí, sin duda. Tienes que, es que si no, estamos haciendo trajes que no llenan a la gente que tenemos. Perfecto. Marco Guzmán, cuando se inicia con la contratación, ¿cuánto tiempo de evaluación se debe de tomar para dar la base? Bueno, legalmente eso tiene que ver con el tipo de trabajo que es. Es decir, hay puestos que la ley te permite darles como un margen de capacitación y demás, que es un primer contrato y luego los 3 meses. Hay otros que puede ser hasta un poquito más, pero va en función del trabajo que hacen. Yo creo que en temas que son muy operativos, pues al tercer mes ya tendrías que estar sabiendo que esa persona fue o no fue, incluso hasta antes, ¿sí? Solo aquí creo que hay que ser muy cuidadosos. Esta posibilidad que te da la ley de poder usar los contratos de prueba o los contratos de capacitación tienen que ser no para que te ahorres lana, tienen que ser para que realmente veas que la gente es la adecuada. Y yo le invertiría un poquito más. Si me lo permites, creo que era Marco, yo le invertiría un poquito más en tu selección. O sea, una buena selección a veces te puede ayudar a reducir esta incertidumbre. Perfecto. También tenemos, bueno, Ana Fabiola, muchas felicidades, Rosalba, muy interesante la conferencia. Gracias. Tenemos aquí también otras preguntas. Jorge Alberto Escarcega, ¿en qué proporción recomendaría una compensación variable para el resto de los departamentos de la empresa de acuerdo al puesto? ¿10, 15% variable y 90, 95% fijo? Esto mencionando un ejemplo. Ah, ya. Bueno, depende de la empresa. Aquí tiene mucho que ver la empresa. Es que es muy diferente, por ejemplo, la otra vez comentaba con alguien que está en el área de sistemas. Si ustedes ven la estructura de una empresa, hay actividades que son de apoyo y hay actividades que están en la cadena de valor, o sea, que contribuyen para que el producto se fabrique o para que el servicio se dé. Y esta gente tiene un impacto muy directo, pero la gente que está como apoyo, no. Entonces, me parece que en un tema de justicia,
pues la manera en cómo me estás midiendo a mí, que soy el encargado de sistemas, no siendo una empresa de sistemas, me refiero, y soy una actividad de apoyo, pues no tendría que estar castigado por una actividad que tiene que ver con una parte de ventas. Entonces, creo que depende de la empresa en la que estés y depende de los puestos. Solo la parte variable. Para que sea una compensación estratégica, tiene que ser un estímulo, no un castigo. Eso es lo que pondría ahí. Perfecto. Y la última pregunta que tenemos es por parte de Daniel Ávila Lagunes. ¿Qué opinas de apoyarnos con becarios y hacerlos crecer dentro de la empresa? Lo súper apoyo. De hecho, las grandes empresas, las AAA, créanme que empiezan con un programa de entrenamiento, o sea, de prácticas que le dan a los chicos, que son pagadas con una ayuda económica que tal vez no es tan alto, pero con eso van capacitando a la gente y después las van integrando cuando ven que el perfil es lo que andan buscando. Me parece maravilloso. Yo estoy en contra de los becarios o los practicantes que queremos ponerlos a sacar copia o que los queremos poner a hacer lo que los demás no quieren. Me parece que ahí no genera valor ni para el estudiante ni genera valor para la empresa. Pero si tú vas a permitir que entre gente joven que no tiene experiencia, lo aclaro, pero que puede tener muy buena actitud y que puede tener deseos de aprender, tiene que ser retador la actividad para la cual estés entrenando. Y lo recomiendo ampliamente. Muy bien. Y ya por último, una pregunta que se me hizo interesante por parte de Aurora Muñoz. Dice, buen día, gracias por toda la información. Estoy en el área de planeación y desarrollo y reporto a la gerencia de RH. ¿Qué recomiendas cuando no hay un tabulador de sueldos para personal no sindicalizado? ¿El sueldo lo asigna el GTE de acuerdo a la solicitud del candidato? Desarróllalo. O sea, si me dices qué recomiendo, que sí exista. Es que creo que al final, a ver, aclarando el tema de la compensación, hay personas que quieren pagar de acuerdo al candidato, a ver si por ahí es más o menos la situación. Pero eso no es estratégico, porque yo requiero una función en un puesto. Y lo que tengo que buscar es la persona con la mejor capacidad, las mejores competencias para que le haga frente a ese puesto. Entonces, lo que vale es el puesto. ¿Qué pasa cuando tú ingresas a una persona y le pagas muy poco porque dices, mira, que al cabo es egresado, que al cabo viene de tal empresa y aquí le va a ir mejor, con tantito que le pagues más, ya, con eso tiene y va a ser feliz? Sí, nada más que el día que esta persona se vaya, no vas a poder encontrar a alguien con ese sueldo que te cubra esa función. Por eso me parece interesante que estemos viendo la función y lo que está dando la industria y no nos quedemos abajo. Eso sería hacerlo estratégico. Perfecto. No sé si aclaré por ahí las dudas, pero créanme, si no las aclaré, por favor escríbanme a estrategia@, ese es el dominio, y si desean recibir el estudio, pues a ese. Y también pues ahí están las redes sociales. Perfecto, pues muchísimas gracias, Rosalba. Gracias también al inicio de la presentación. Recordaste que se les iba a enviar el PDF, ¿verdad? De toda la presentación. Gracias, porque a mí también se me fue. Pero no me queda más que agradecerte. La verdad es que está muy interesante en estos tiempos. Pues tú sabes ahorita que no siempre la cuestión económica es lo deseado, ¿verdad? No siempre se puede. Sin embargo, se puede ahora sí que premiar al empleado de otras maneras. Entonces, me pareció excelente los ejemplos. Creo que el público presente lo agradece también. Y bueno, como tú lo mencionaste, es la segunda vez que participas en el World Trade Center y estoy segura que en un futuro participaremos más. Muchísimas gracias por tus atenciones. Si alguno tiene alguna otra duda, los invito también que puedan contactar a Rosalba. Ella muy amablemente también dio ahí su correo para que la puedan buscar. Y no me queda más que agradecerte en nombre del World Trade Center por haberte tomado una hora de tu tiempo para compartirlo junto con nosotros, ¿verdad? No, gracias a los asistentes. Muchas gracias a ellos. A ellos también, claro que sí.